Ahí es Oregon, California, Oregon, California. Oh. Yeah. Por fin es lunes, es cuando descanso. Un poco lluvioso, pero hoy el sol no me va a acompañar. No va a haber sol. Es un poco de agua, pero espero que no me caiga más de la necesaria, porque entonces sí, no sé qué va a pasar. Es para arriba donde empiezo a ir. Squaw Lake, Stain Butte. Regresar por el lago. Esta ruta, mucho tiempo he querido hacerla, pero nunca hay tiempo. Y hoy, aunque está lluvioso, se ve que es el tiempo perfecto. No hace calor, no hace mucho frío, hay humedad, poco de agua. Suscríbanse, gusto en verlos de nuevo. Y vamos a sufrir un rato por unas 23 o 25 millas, no sé, aún. Así que a disfrutar. Puro pavimento. Digo, terracería. Navegado ya 9 millas. Miren la belleza del lugar. Esto es lo que buscaba. Perderme en la jungla. Esperaba que hubiera tanta nieve acá arriba, pero jalándose todo el camino porque va a estar cabrón de llegar. Este es el problema, muchos árboles caídos en este camino que casi no se corre. Y esto es Stain Butte, el pico más alto de aquí, de este lado de Oregon, porque más atrás estaba más alto.
baja es 6000 pies. Aquí no son ni los 5000. Miren aquí adelante. Este es el pico de este cerro que utilizaban antes, mucho tiempo antes, los que vivían aquí en esas tierras en 1900 para divisar a sus enemigos desde aquí. Y aquí tenían una buena vista de todo el panorama. Yeah. Esta es la altitud de aquí, esto es lo que ocupaba para trabajar estas piernas. Aunque el día ahorita no está muy favorable, pero en verano el día está espectacular acá arriba. No se ve nada para el pueblo. Digo, allá el lago donde está parqueado el carro. Apenas llevo 17 millas y me quedan como unas 13 o 14, yo creo. No, menos, yo creo como unas 13 para llegar al carro. Así de que después subo a toda esta altitud para ver cómo salió. Si no, voy a tener que utilizar de nuevo la aplicación de Strava en el celular. En cuanto me alcanzó la batería del reloj, ya está por terminarse. Ya viene diciendo que ahorre, que salve, que guarde el entrenamiento de hoy. Yo tenía rato que quería correr esta ruta porque pues nunca había tenido el tiempo, y ahora que lo tengo, que mis hijas van a todas a la escuela y no tengo nada que hacer más que hacer lo que quiera. Así de que hoy fue un buen, excelente día. Así de que suscríbanse por favor. Y esto es todo. Para la próxima semana viene Pearl Blossom. Nos estamos viendo luego. Cuídense. Adiós. Suscríbanse. Adiós.